reconstrucción siempre es posible y es mucho más fácil si es de a dos, y se puede llegar a buen puerto. Los éxitos no son para usar. Yo casualmente estoy acá, porque de lo que estoy hablando pasaron 15 años. Y las construcciones no son para inaugurarlas uno, sino para que las inauguren otros. Y nosotros nos tenemos que ir conformes con una construcción que nos gratifique emocionalmente. Y para mí, esta finalización es una de las grandes fortalezas de la universidad. Y es trabajar todos juntos por una misma universidad. Como todos tenemos que trabajar por una unidad académica que nos incluya a todos, que todos formemos el mismo individuo. Un médico veterinario, un agrónomo, no un conjunto de disciplinas dentro de la formación. Así que personalmente yo me siento muy feliz, y tengo especial agradecimiento para con la universidad. Y bueno, y no es la única cosa que hemos hecho juntos con agronomía, porque además compartimos campos. Tenemos buenos vínculos de amistad, y existiendo eso no hay límites. Es solo pensar, imaginar y comenzar. Gracias. Este edificio que opera nuestra biblioteca y que ha significado un desafío enorme en su puesta en funcionamiento, puesto por lo que ha implicado en materia de compartir no solo el espacio, sino también los recursos humanos y el patrimonio bibliográfico. Tenía un antecedente en el proyecto productivo y en las actividades que desarrollamos en los campos, que han venido a completar nuestro proyecto académico común y compartido, en los cuales también compartimos los recursos humanos y compartimos el esfuerzo para mejorar la educación de los agrónomos, de los forestales y de los médicos veterinarios. Hoy, con este edificio completo y con estas aulas que también vamos a compartir, sumamos un calor más a este esfuerzo de construir una universidad en la cual las fronteras profesionales no necesariamente impliquen fronteras institucionales, que ese es el verdadero desafío de la universidad de estos tiempos. Agradecimiento a todos los que han tenido algo que ver con este edificio, empezando con Andrea, que también ha sido decano de nuestra facultad, con los dos decanos anteriores de Agronomía y Veterinaria que han venido a compartir, con los cuales inauguramos la biblioteca ya hace prácticamente 4 años. También quiero hacer un reconocimiento especial al personal de la biblioteca que ha soportado buena parte del esfuerzo de compartir, y ellos saben bastante bien lo que ha significado poner en marcha este proyecto. Así que les agradezco a todos y muchas gracias. Bueno, qué alegría, ¿no? Da una sensación de mucha satisfacción y mucho alivio ir terminando las cosas. Era incómodo pasar por acá, ver la biblioteca, esta que con tanto esfuerzo pusieron en marcha hace ese tiempo, 4 años, y todavía tener la estructura vacía de su planta inferior. Y esto era lo que nos daba como sensación en toda la universidad. Yo creo que venimos en un proceso, en una época que va saldando muchas asignaturas pendientes, y los que somos bichos viejos de la universidad, yo lo voy a decir menos académicamente que lo dijo el decano, pero que estamos hace tantos años, y desde nuestra formación hasta nuestra etapa docente, en todo este proceso de la democracia, intensamente, hemos visto siempre con nostalgia, con angustia, con frustración, cómo se nos iba demorando nuestra universidad en tantas cosas elementales que había que resolver. El tema de las aulas era un tema que nos preocupaba tremendamente, ver tantas teóricas en esas nuestras facultades, con chicos sentados en el piso, con lugares muy difíciles, con pibes afuera del aula.
para poder escuchar una teórica, para poder participar de un taller, y la preocupación por nuestros ámbitos de investigación, que bueno, todavía queda tanto para hacer en uno y otro sentido, pero cuando uno bajaba un tercer subsuelo y veía los expedientes mezclados con los mecheros y nuestros docentes e investigadores trabajando en condiciones de tremenda precariedad, dimensionaba que ahí estaban las prioridades, ahí estaban los puntos fundamentales en los cuales poner la mayor energía. Y en esto hemos transitado un camino importante. No quiere decir que lo hayamos terminado. Además, lo peor que nos puede pasar es tener la sensación de que hemos terminado algo en esta universidad. La universidad es una institución que tiene que aspirar siempre a más, y para eso no solo tiene que conformarse con resolver sus atrasos y problemas estructurales, sino ir encontrando nuevas dificultades, producto de su crecimiento, producto de su desarrollo, producto de recibir más chicos, producto de generar más conocimiento y más más formación para el conjunto social, producto de comprometerse cada vez más con la sociedad. Me parece que la idea de caminar hacia la tormenta es una idea que tenemos que tener instalada siempre en el sistema. Pero es cierto que hemos caminado fuertemente en este tiempo. Y en materia de infraestructura, lo vemos en cada una de nuestras unidades académicas y en nuestros colegios. La universidad, hace una década atrás, tenía 300.000 metros de superficie cubierta, de los cuales 100.000 los usaba con mucha dificultad por su nivel de deterioro. Hoy ha crecido en 100.000 metros cuadrados de superficie nueva y ha recuperado 100.000 metros cuadrados de la universidad. Insisto, queda mucho por hacer, pero resolvimos mucho en este sentido. Creo que es una universidad estabilizada presupuestariamente, en un contexto de universidades que tienen, hoy acusan dificultades importantes para su propio funcionamiento. Esta era la tónica nuestra hace 10 años, no es la actual. Creo que tenemos una estabilidad gremial con todo lo que hay para reclamar y para hacer y para desarrollar, y tenemos desafíos propios de la universidad, pero el sistema universitario en este sentido y la comunidad universitaria ha avanzado muchísimo. Y yo creo que ese balance que podría cerrarse ahí no nos tiene que dejar satisfechos. Creo que tiene que cambiar la tónica de lo que estamos dispuestos a afrontar como responsabilidad de acá en adelante, cuando empezamos a tener buenos sueldos, buenas instalaciones, buen presupuesto. La universidad tiene que pensar en cómo multiplica su compromiso con el desarrollo de su pueblo, con el bienestar de su pueblo, con su mejor calidad de vida. ¿Cómo hacemos para producir cada vez más egresados de la universidad? Tuvimos toda una década de debate sobre el ingreso a la universidad y todavía quedan algunos puntos para resolver en este sentido. Sin embargo, hoy la universidad tiene una impronta fuerte e inclusiva, en un contexto en donde han crecido y se han multiplicado las universidades públicas y también las universidades privadas, aún en nuestra región y en nuestra cercanía. La Universidad de La Plata sigue creciendo, ha crecido un 25% en su matrícula en los últimos 5 años. Después de décadas de amesetamiento y estabilidad en menos de 90.000 alumnos, hoy tenemos más de 110.000. Quiere decir que las políticas públicas que la universidad ha implementado en cada una de sus facultades, saliendo a buscar a los chicos, convenciéndolos de que es importante tomar nuevos conocimientos y educarse a lo largo de toda la vida, es una política que ha funcionado en la universidad. Ahora tenemos que lograr que se reciban. No es lo mismo un agrónomo que un medio agrónomo, no es lo mismo que un veterinario que un medio veterinario. Tienen que ser agrónomos, tienen que ser veterinarios, tienen que ser forestales. Y esto es un tema que se replica y una consigna que se replica en el conjunto de la universidad. Nosotros durante mucho tiempo nuestro ideario estuvo en que lo importante es que los pibes tuvieran un tránsito por una educación, una institución de educación superior como la nuestra. Y por supuesto que esa es una bandera que vamos a sostener toda la vida.
Pero ahora nos damos cuenta también que este país necesita de profesionales, que este modelo de educación gratuita e inclusiva es un modelo que nos lleva a que produzcamos oportunidades, y las oportunidades desde la universidad están en un capítulo muy importante, están en los niveles de egreso. Yo aspiro a que esta sea la universidad que tenga la mejor relación entre ingreso y egreso. Y en ese sentido vamos, las facultades están yendo en este sentido, pero tenemos que avanzar mucho más en estas condiciones, con estas aulas, con estos docentes, con estos trabajadores no docentes. Nosotros tenemos que avanzar muchísimo más. Tenemos que, con este presupuesto, tenemos que poder avanzar. Tenemos que poder involucrarnos y ser una herramienta fundamental para el desarrollo del país en nuestra capacidad de transferir conocimiento, no solamente de producirlo. La Universidad de La Plata tiene la impronta de ser una universidad de ciencia, y esto lo ha acuñado desde su fundación a lo largo de más de un siglo. 116 años cumplimos este año desde que empezamos a funcionar. Y esta también ha sido parte del escudo, de nuestros emblemas fundamentales. Nos sentimos universitarios en la Universidad de La Plata con esa condición, no solamente de ser docente, sino de ser una universidad promotora y productora de nuevos conocimientos. Bueno, tenemos que encontrar la forma, cada vez más aceleradamente, de que esos conocimientos sean útiles, sean transferibles y útiles para mejorar el bienestar de nuestro pueblo, de nuestra sociedad. Y esto significa mucha discusión, mucho debate, porque una cosa es plantear la consigna y otra cosa es cambiar las carreras de investigador en cuanto a las nuevas evaluaciones, el valor de los papers y el valor de las patentes, o el valor de los proyectos de transferencia comparado con el valor de un artículo publicado. Y ninguna cosa es peyorativa, todas son importantes dentro del sistema, pero todas son importantes. Y en esto nosotros nos tenemos que comprometer. Por eso es que cuando uno reconoce estas nuevas instalaciones y salda un proceso de incertidumbre de si esto se podrá terminar o será otra de las osamentas que en nuestra vida nos hemos acostumbrado a ver en edificios que son proyectos ambiciosos, ilusionantes en su inicio y que después quedan interrumpidos definitivamente. Bueno, el logro, y como bien planteaban los dos amigos, compañeros, decano, en esto de que esto se produce trabajando juntos, se produce generando sinergias, se produce entendiendo que tenemos un objetivo común, y que por supuesto tendremos matices y tendremos cosas para resolver, para que el sistema sea armónico, pero estas cosas son secundarias. Lo importante es que todos vayamos en el mismo rumbo y que ese rumbo sea el compromiso con nuestra gente. Si lo podemos entender de esta manera, esta universidad no tiene techo. Y creo que es a lo que tenemos que aspirar. Muchas gracias.